a número 12. Bueno, la razón número 12 es que nos da gozo, alegría y júbilo, lo cual no es poca cosa, Ernie, porque estamos hablando de algo que siempre hemos anhelado, que todo ser humano anhela, ¿verdad? La alegría, el gozo, el júbilo, estar contento. Y Yeshua da estas cosas, por muchas razones, Ernie, porque primeramente fuimos perdonados. Nuestro pecado fue remitido. La condenación que había sobre nosotros ha sido quitada. La maldición que había sobre nosotros a causa del pecado ha sido quitada. Cristo, Yeshua, ha absorbido estas maldiciones. Ahora somos libres. Todas estas cosas reportan gozo y alegría y júbilo. No solamente somos libres, ahora estamos sanos. Estábamos enfermos de pecado, la verdadera enfermedad. Hoy somos sanos. Y una persona sana está alegre, está contenta, hay júbilo en su alma, hay gozo. El Espíritu Santo ofrece un fruto, muchos frutos, y uno entre ellos es el gozo que lo extendemos, es también alegría, es júbilo, regocijo, canto. Hay muchas razones por las cuales hoy gozamos, hoy estamos alegres. Porque no solamente el perdón de pecados y la libertad que hoy tenemos, la amistad que tenemos con Yeshua, la unidad que tenemos con Él, la familia que tenemos, porque Cristo es una familia, su iglesia. Y ya digo, Ernie, pues hay una variedad de razones por las cuales hoy tenemos alegría, gozo y júbilo. Entre ellas, pues estar en autoridad y poder sobre Satanás y sus huestes de maldad. Tenemos autoridad y poder, y eso produce grande alegría, porque ya no somos esclavos. Yo creo que un esclavo no puede ser alguien alegre, no puede. Y ahora, pues esto produce grande alegría en nosotros, la condición de liberados. Vamos a ver una perspectiva mundial o que llega, que yo tenía. Que es, si hay tanto gozo y tanto alegría, ¿por qué tanta guerra y tanta lucha? ¿Por qué tanta de esta si realmente hay alegría? Alguien puede decir, ok, hablas de esta, mas yo veo la gente no tan feliz. ¿Cómo es la alegría? ¿Es visible o está adentro? ¿O cómo defines para alguien que dice, no estamos alegres todos los días? Primeramente, la alegría es interior, pero desde luego se refleja exteriormente. Ya te digo, una alegría, un gozo que produce el Espíritu Santo en el creyente. La alegría no está en el mundo. El mundo no está alegre, no puede estarlo. La alegría es Cristo, te la da Cristo. Es la alegría que da en particular a cada persona que le recibe. A ellos les da su gozo, lo cual es fuerza y poder. Porque en gozo somos fuertes. Si estamos gozosos, estamos fuertes. Y bueno, pues esto es para el que tenga oídos. Si quieren llenarse de alegría y que la tristeza huya de ellos, y el cilicio y el lamento, y vengan el baile, la fiesta espiritual, estoy hablando espiritual, pues tienen que venir a Cristo y reconocer primero sus pecados.